1944, 26 de febrero. Perón es nombrado ministro de Guerra con retención del cargo de secretario de Trabajo y Previsión. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo. Pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida. Una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. 9 de marzo, el general Ramírez renuncia a la presidencia y asume el general Farrell. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. 300 entidades de la industria y el comercio denuncian que la política salarial de Perón traerá aparejado un gran proceso inflacionario. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. El gobierno persigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias, peligrosas para el futuro de la nación, se nos hace un deber denunciar. Cámara de Industria y Comercio. 7 de julio. Perón es nombrado vicepresidente con retención de sus anteriores cargos. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados.